Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, y seguimos adentrándonos en sus escritos, en su vida, en su obra, en su experiencia de Dios, que nos ayuda a todos a crecer en el amor al Señor, que nos ayuda a ir entrando en ese seguimiento radical de Jesucristo. Siguiendo el, el ejemplo del Santo Maestro y siguiendo su doctrina, su palabra, nos, inter, nos interpela a Dios, nos interpela nuestra vida, nos hace descubrir... ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Nos hace encontrarnos con su voluntad. Es lo que San Juan de Ávila pretende cuando nos presenta la oración como un camino. Es lo que vamos a intentar ver en estos programas que comenzamos hoy con un nuevo ciclo. Vamos a entrar en unos escritos que aparecieron hace unos cuantos años, dedicados. Vamos, son de San Juan de Ávila, son, son de él, pero aparecieron hace pocos años. Le eh, debemos este descubrimiento al profesor Isaac Vázquez Janeiro, franciscano, historiador, que murió en el año 2003 él le encontró unos nuevos escritos que se descubrieron que eran del Santo Maestro Juan de Ávila. Unos avisos, que son siete en concreto, que van presentando aspectos fundamentales de la vida espiritual y que vemos claramente, como pueden ustedes comprobar en unos momentos, que tienen relación directa con otras obras del Santo Maestro. Ya se descubrió que eran de San Juan de Ávila. Es verdad que tal vez alguno de sus discípulos fue compilando estos consejos del Santo Maestro y los fue agrupando. Y eso es lo que nos ha llegado hasta nosotros, esos siete nuevos escritos. Vamos a intentar entrar en el escrito primero, que tiene como varias partes fundamentales, y iremos despacio para entrar en estos escritos. El escrito primero está dedicado a la oración, avisos para aprovechar en la oración, y tiene como cuatro puntos fundamentales. Es el camino para conocer a Dios, que es la oración, el conocimiento de sí mismo, en tercer lugar el amor al recogimiento, y el cuarto punto la necesidad de un director espiritual. Iremos entrando en nuestro programa en cada uno de estos puntos fundamentales que son avisos para aprovechar en la oración. El camino para conocer a Dios, el conocimiento de sí mismo, el amor al recogimiento, la necesidad de un director espiritual, son como esos cuatro puntos, cuatro peldaños necesarios para crecer en la vida de oración, para darnos cuenta de la importancia y la grandeza de este camino de la oración, de lo que supone para nuestra vida espiritual la oración. Por eso vamos a adentrarnos poco a poco, progresivamente, en estos puntos, en estos avisos para la oración, donde el Santo Maestro toca en la médula de la vida espiritual. Y ahora de la importancia y la necesidad de hacer oración, de vivir de la oración. Se encuentra en sintonía claramente con sermones, cartas del Santo Maestro que, que apoyan y refrendan este, este mismo contenido que en estos avisos se presentan. Por todo se descubre fácilmente la autoría de San Juan de Ávila en estas obras, aunque puede ser que algunos de sus discípulos fueran los que copiaran estas predicaciones del Santo, estos consejos del Santo Maestro. Pero como ya digo, le debemos al profesor Isaac Vázquez Janeiro este descubrimiento. Y que luego, después, eh, cuando se compilaron las obras completas en el año 2000, se recopiló también este apéndice, estos siete nuevos escritos en los que vamos a ver el primer escrito. Avisos para aprovechar en la oración. Vamos a adentrarnos serenamente en este camino que el Santo Maestro nos presenta, en estos avisos para la oración de tan gran importancia que nos ayudan en esta vida espiritual, que nos van, a, nos van a descubrir realmente aspectos importantes de la vida espiritual, aspectos esenciales, y sobre todo viendo la necesidad de la oración, la importancia de la oración y cómo en la oración encontramos un conocimiento de Dios, pero también un conocimiento de sí mismo, un conocimiento propio. Existe mucho Santo Maestro en este punto y ve como que la oración ocupa un lugar, lugar esencial, un lugar importantísimo, importantísimo en la vida espiritual. Y lo que vamos a intentar descubrir en esta reflexión, en este programa, durante varios días, donde iremos entrando poco a poco, progresivamente, en ese misterio de Cristo que se revela en la oración, Es el misterio de Dios que nos habla al corazón y viene a nuestro encuentro, viene a nuestra vida. Vamos a dar lectura a estos avisos para la oración que nos presenta el santo maestro Juan de Ávila. El primer punto pone camino para encontrar para conocer a Dios. Así se titula este, este primer punto de estos avisos para aprovechar en la oración. Escuchamos al santo maestro. Toda persona que quiere ir a alguna jornada en que le va mucho, a menester que si no han dado aquel camino se informe de quien otras veces lo han dado, porque esto hecho tiene quitada la mitad del trabajo y si esto no hace lleva peligro de errar a cada paso del camino. Es decir, la, toda persona que quiere ir y quiere aprovechar en, algo, en algún camino, quiere andar en algún camino preguntará a quien ha recorrido ese camino. Es decir, todo aquel que quiere recorrer un camino pregunta a quien lo ha recorrido. Puesto pues el primer consejo del santo maestro es, pues seguir los pasos de los que ya han dado pasos en el camino de la oración, de los que ya han ido caminando en esta vida espiritual. Por eso es volver la mirada hacia los santos. Los santos son un lugar teológico para la teología espiritual. Es un lugar teológico. Y el Santo Maestro lo presenta así. Bueno, pues vamos a ver cómo han recorrido otros este camino, para que así llevaré la mitad del trabajo hecho. Si yo quiero recorrido el camino y veo en qué han caído, cuáles son los peligros que me están advirtiendo, ya estoy yo preparado para hacer frente a ellos. El Santo Maestro... Lo presenta de una forma muy sencilla, muy lógica, con mucho sentido común. Sigue diciendo el Santo. También acá, cuando uno entra a servir a otro, si es cuidadoso, procura de saber toda la voluntad del Señor. Y si le dice a algún privado de la casa tres o cuatro cosas que ha de hacer para contentar a su Señor, nunca jamás se le caen de la memoria y por aquellas que se rige para no errar. Claro, quien tiene ya una advertencia hecha, pues sabe prevenirse, sabe prepararse. Sabe disponerse. Quien tiene una advertencia hecha sabe cómo debe caminar, sabe qué debe hacer y cómo debe hacerlo. Quien tiene una advertencia porque otra persona ha recorrido el camino antes que tú, ya sabe cómo debe afrontarlo. Por esto sigue el Santo diciendo: Todos los hombres de esta vida que tratan de su salvación no hacen sino caminar a aquella celestial Jerusalén, de la cual dice San Pablo que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que andamos en busca de la futura. Dándonos a entender que, pues esta vida llena de miserias no es ciudad para permanecer en ella, no hagamos en ella asiento con los deseos y aficiones, sino que procuremos de caminar a la otra, en la cual hemos de permanecer para siempre. Si en primer lugar ha dicho que sigamos los pasos de los que ya lo han recorrido, ahora nos pone San Juan de Vera cuál es la meta. Y dice: la mirada en Cristo, la mirada en el cielo. La mirada en el cielo. Es decir, primero mira cómo han recorrido todos el camino. Bien, y ahora después, ¿qué hacer? La mirada en el cielo. Todos los hombres de esta vida tratan de la salvación y la buscan y caminan hacia la Jerusalén celestial. Por eso la mirada en el cielo. Ahora, rápidamente el santo nos sitúa. Aprende de los santos y ahora mira el cielo. No te mira a ti mismo. En el fondo el santo nos está enseñando que muchas veces pensamos que el camino para conocer a Dios o conocer a nosotros mismos es mirar a nosotros mismos, ¿no? Y es la mirada en el cielo. Es decir, es mirar el fin de nuestra vida, para el que hemos sido creados, como nos dirá San Ignacio en el principio y fundamento. Para el que hemos sido creados. Y por eso... Dirigimos la mirada hacia Dios, la mirada hacia el cielo, hacia las cosas del cielo, porque esta vida está llena de miserias y nos damos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra pobreza, de nuestro pecado. Por eso necesitamos de Dios, necesitamos de Dios para permanecer en él para siempre. Descubrir al Señor para permanecer en él para siempre. Necesitamos de Dios. Y sigue el santo diciendo, pues para un camino como este, que no le hemos andado, menester, hemos de informarnos del camino de las personas que le han andado también. Es decir, un camino que no ha recorrido, pues tendrás que preguntarle a quién lo ha recorrido. Y el recurrir a eso es a los santos. y a los santos. Y dice el santo, si, lo, si bien lo queremos mirar, esta vida miserable, ¿qué es? Sino un poco de tiempo que nos dio Dios para que le entremos a servir. Porque nos ha de galardonar conforme a nuestro servicio. Es decir, evidentemente, ahora el santo hace una reflexión. Esta vida miserable, ¿qué es en el fondo? sino es para que nos entreguemos al servicio del Señor. ¿Para qué en la vida? Por eso hemos venido, hemos sido creados para servir al Señor. También de nuevo acudimos a la, a la imagen del principio y fundamento. De San Ignacio lo dieron los ejercicios espirituales, porque vemos una gran sintonía entre San Ignacio y San Juan de Ávila. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué fin hemos sido creados? San Ignacio lo recuerda, el principio y fundamento. El hombre ha sido creado para lavar, hacer reverencia y servir a nuestro Señor. Y mediante esto salvar su alma. Y San Juan de Ávila permite lo mismo. Para qué hemos sido creados? Para el cielo, para el cielo. Mediante esto salva su alma, es decir, para lavar, hacer reverencias y servir a Dios nuestro Señor. Para el cielo, para las cosas de Dios, para las cosas del cielo. Es decir, es poner la mirada en el cielo. La clave de la vida cristiana es poner la mirada en el cielo, no detenernos en las cosas del mundo que pasan y se acaban, sino mantener la mirada en el cielo, en las cosas de Dios, en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. Por eso, la mirada y el corazón del cristiano tienen que estar fuera de sí mismo. Tienen que estar orientadas hacia el cielo. Este es el fin de nuestra vida, el cielo. Y hemos sido creados para el cielo. Y buscamos el cielo, que es la gloria futura. Y buscamos estar con Dios. Y buscamos compartir la vida con Él. Esa es la clave. Por eso sigue, sigue diciendo el santo. Porque nos ha de donar conforme a nuestros servicios. Y no fue poco bien que se quisiese nuestro Dios servir de los otros. Porque en fin, si fuésemos siervos suyos, vendremos a tener asiento en su casa. Y pues tanto nos va en contentar a tan gran Señor, es menester que cuando entraremos a servirle, procuremos de tener diligencia en saber el cómo le hemos de servir. Cuando uno quiere servir al Señor, tiene que saber también cómo servirle. Es decir, en primer lugar, quiero servir al Señor, es decir, el cielo. Pero en segundo lugar, preguntamos, bueno, ¿y cómo le sirvo? ¿Cómo le puedo servir? A San Juan de David dando unos pasos para la vida espiritual. Primero, el fin, el cielo. Cristo, el cielo, la vida eterna, la santidad. Pero luego, ¿cómo? Puedo servir al Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son esas reglas o esos consejos básicos que no pueden ayudar? Hemos de saber cómo servirle. Claro, ese gran deseo de querer entregarse al Señor. no bueno, tengo que saber cómo servirle. Tengo que saber qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer. Cómo puedo amar más al Señor. Cómo puedo entregarme más. Cómo puedo servirle de verdad. Y por eso el Santo sigue diciendo. Y como los Santos y varones de perfección dejaron reglas para este efecto a lo que el camino más breve es acogernos a ellas, que ellas nos enseñarán el modo como le hemos de servir. Es decir, ver los santos varones, ver la perfección de aquellos que han entregado su vida al Señor y ver cómo ellos han escrito reglas de vida, las han seguido, las han cumplido y eso les ha valido para el cielo. Por eso viendo esas reglas de vida, viendo cómo han vivido otros, vemos que el camino es más breve, porque nos acogemos a estas reglas de vida y esas reglas de vida van actuando en nosotros. Es decir, no, no consiste en quedarnos estancados en un momento concreto de la historia. No consiste en que nuestra vida sea, bueno, está, pues aquí estoy, aquí me quedo. No, no. Consiste en ponerse en camino. ¿Y cómo? Con la diligencia de los pares del desierto, con los santos varones que nos aconsejan. Es buscar en toda la perfección, es buscar en todo el cielo. Y por ello, seguir el ejemplo de otros muchos. No quedarnos estáticos y quietos, sino dinámicos, activos, buscando lo que otros han podido hacer. ¿Qué han hecho por Cristo? Yo quiero hacer lo mismo. ¿Cómo se han entregado? Pues seguir su camino. El santo anima a seguir el camino de los santos. San Juan de Ávila anima y nos pone en situación en camino de santidad. Siempre el camino más breve es acogernos a la norma, a la regla a las normas de perfección o reglas de perfección. que dejaron los santos varones. Es decir, es acudir a una tradición viva para caminar por la santidad. Es acudir a ella. Es decir, el camino más breve es acogernos a lo que otros han hecho, a cómo otros han llegado a la santidad. Si San Ignacio o el mismo San Juan de Ávila. O San de Jesús o Juan de la Cruz llegaron a la santidad. ¿Qué camino siguieron? Pues seguirnos ese camino. Esa es la clave. Es decir, seguir esas normas, esas reglas, esas leyes, ese estilo de vida que los santos nos han enseñado. Es un estilo de vida, es un modo de vivir, es un modo de proceder. Sigue diciendo el santo. Pero como hay diferentes caminos de ir a Dios y diferentes modos de servirle, solo pienso poner uno porque pienso que es con el que Dios mucho se contenta. ¿Qué es? La oración mental. Y las reglas que he hallado para más en breve venir a servir a Dios por este camino. Es decir, la clave está en la oración. La clave está en la oración. Hay diferentes caminos para ir a Dios y diferentes modos de servirle. Pero solo pienso poner uno. ¿Cuál es el modo? Piensas a piensa, tu maestro que este es el, el don con el que Dios más se contenta, que es la oración mental. La oración mental. Es decir, la oración, acudir a la oración. Es un don de Dios acudir a la oración. La oración es la clave. ¿Cómo puedo saber cuál es el camino de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo servirle? Por el camino de la oración. Y las reglas que ha hallado para más en breve venir a servir a Dios por este camino. Pues luego saber cómo puedo servir al Señor. ¿Cómo puedo entregarme a Él? Aquí está la clave. La oración mental. Por eso sigue diciendo el santo. Y las reglas que ha hallado para más en breve venir a servir a Dios por este camino. Es la clave. Es decir, seguir al Señor por el camino que Él nos va trazando. Por eso buscamos su voluntad. Y es la oración mental, la clave de nuestra vida espiritual. La oración mental es clave. Es de gran importancia. No podemos olvidar la oración mental. San Juan de Ávila insiste muchísimo en la oración mental. Como todos los santos, de todas las épocas. Todos han vivido de la oración. Por eso el santo nos pone la oración como el objetivo, como el medio más importante. Si nos pone, nos pusiera otras cosas, por lo mejor nos costaría más trabajo entregarlo, pero, pero la oración es algo que, 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 su, que nace del corazón que busca el Señor por eso la oración mental es el camino, es el medio y él dice el santo, solo pienso poner uno porque pienso que es con el que Dios mucho se contenta, que es la oración mental lo que más agrada a Dios es nuestra oración mental una oración que está confiada al Señor, no a nosotros nuestras fuerzas, sino que confiamos en el Señor confiamos en su misericordia, confiamos en su perdón es el Señor quien actúa es el quien viene a nosotros es el quien hace su obra por eso buscamos servirle por este camino y la oración mental es el camino para el cielo, el camino que contenta mucho al Señor, es la clave. Por eso entrar en este camino es tan importante, tan fundamental. Entrar en ese camino de la oración. No podemos dejar la oración. ¿Cómo andamos de oración? ¿Cómo andamos de vida espiritual? ¿Cómo andamos de tiempo dedicándoselo al Señor? Le dedicamos tiempo al Señor, dedicamos tiempo con este espíritu o más bien queremos cumplir con un propósito, cumplir con un objetivo. Le dedicamos tiempo de caridad al Señor, tiempos a la oración, tiempos a estar con Él. El santo presenta la oración como un modo de conocimiento, ya lo veremos, la definición que da de la oración. Pero, pero es muy importante caer en la cuenta de este misterio, el valor de la oración mental. San Juan de Ávila insiste en esto, hay un valor en la oración mental. Hay que orar, hay que orar, insiste en la oración, insiste en la necesidad de la oración, en la importancia de la oración, insiste de verdad en este punto. Le parece que es como la clave, la esencia de todo lo demás. Por eso el siguiente punto, presenta el santo en este, en este primer escrito, de los siete escritos que se encontraron en el primer escrito, que habla sobre la oración, pues se encuentra en un segundo punto. Y es el conocimiento de sí mismo, que se alcanza precisamente también por el camino de la oración. El santo comienza así. Oración mental no es otra cosa, según lo que aquí pretendemos, sino que continuo procuremos que nuestro pensamiento ande en busca del conocimiento de Dios o de nosotros. Y así examinando profundamente todas las cosas, vendremos a conocimiento de todas ellas, de lo cual se sigue un gran provecho. En cada caso, en cada cosa, estimaremos conforme a su valor, con lo cual vendremos a menospreciar lo malo y abrazar y amar lo bueno. Es decir, la oración mental, esa es la clave, la oración mental, la clave de la oración mental es entendida precisamente como un modo de conocimiento, como decíamos antes. Aquí la oración se entiende como un modo de conocimiento. No es solo una acumulación de experiencias. No es el fin de la experiencia. Es un modo de conocimiento, de conocer a Dios. Por eso procuremos nuestro pensamiento anda en busca del conocimiento de Dios o de nosotros. Sí, buscamos a Dios. Es importante que le busquemos con ese corazón generoso, con ese corazón entregado. Que busquemos a Dios, que busquemos a Dios. Y así si examinando profundamente todas las cosas, vendremos a conocimiento de todas ellas. Cuando encontramos a Dios, podemos examinar las cosas y empezamos a conocer a todas, también a nosotros mismos. Nos empezamos a conocer cuando estamos conociendo al Señor, cuando entramos en su amor y en su misericordia. Y conocemos las cosas conforme a su valor, como valen realmente. Con lo cual vendremos a menospreciar lo malo y abrazar, llamar y lo bueno. Es decir, cuando hay oración, menospreciamos lo malo y abrazamos lo bueno. Tiene que haber oración en nuestra vida. Si esto no nos ha llegado nunca a nosotros es porque nos falta oración. Pues nuestro, nuestra oración puede ser un poco líquida. Necesitamos oración sólida, oración verdadera, donde dediquemos tiempo de verdad al Señor. Es importante que busquemos esos momentos para el Señor. Y nótese mucho que este ejercicio ha de comenzar primero de nosotros. Porque los que comenzamos a buscar a Dios, primero debemos de trabajar en conocernos. Claro. Aquí empieza por animar a la persona que se acerca a la oración a conocerse a sí misma. Conocerse. Y de alguna forma. Pues ya se conocen, pero se conocerán más cuando se encuentren con el Señor. Se sigue un gran provecho, que cada cosa estimaremos conforme a su valor, con lo cual vendremos a menospreciar lo malo y abrazar lo, y amar lo bueno. A eso venimos, a abrazar y amar lo bueno, a dejar atrás lo malo y despreciarlo, y abrazar y amar lo bueno. Nótese mucho que este ejercicio de comenzar primero en nosotros, conociéndonos a nosotros mismos, para poder conocer a Dios y buscar a Dios, y buscar a de nuestra vida, buscar que nuestras inclinaciones. Nuestros pensamientos, nuestras obras, todo lo que tenemos, tenemos que discernirlo. Y es bueno acrecentar lo bueno y ir apagando lo malo para encontrarnos con el Señor. Y así comienza un gran discernimiento en nuestra vida espiritual. Y en un cambio de oración que consiste en ir apagando, y apagando nuestras inclinaciones torcidas, nuestros gustos, nuestras apetencias, para encontrar de verdad al Señor. Es un consejo precioso que da San Juan de Ávila. Vendremos a menospreciar lo malo y abrazar y amar lo bueno. No te sé mucho que este ejercicio de comenzar primero de nosotros. Porque los, los que comenzamos a buscar a Dios, primero hemos de trabajar en conocernos, qué inclinaciones, qué pensamientos y obras tenemos. Y en todo esto, lo bueno es acrecentarlo y lo malo es arrancarlo del todo de nuestras almas. Y después que uno se haya, se haya bien conocido, extenderá el pensamiento a pensar en las obras de Dios. Cuando uno bien se conoce, busca a Dios. Y es la clave de la oración, buscar a Dios. Buscar a Dios. Es la clave de nuestra vida espiritual, buscar a Dios. Aquí San Juan de Dios en este punto del conocimiento de sí mismo, en estos siete nuevos escritos, especialmente en el primer punto donde se habla de la oración, vemos que aquí el Santo Maestro nos interpela, nos estimula a que nos entreguemos de verdad al Señor, a que busquemos ese conocimiento de, mí, de sí mismo, para buscar el conocimiento de Dios. Y ese es un paso para la oración, es mejor dicho, es un punto que está en la oración, porque la, la oración es un modo de conocimiento, y podemos entrar en el misterio de Dios por el camino de la oración. Y el santo comienza aquí a traernos a la cabeza, a la memoria, lo que vale la oración, lo que importa la oración, cómo es esencial, cómo la oración es necesaria para fomentar lo bueno y arrancar lo malo. Sin eso no hay vida espiritual. Es necesaria la oración porque de ahí florece buscar lo bueno y apagar lo malo. Pues pidamos este don de la oración a la Virgen Santísima y al Santo Maestro Juan de Ávila. Pidamos el don de la oración para realmente abrazar y escoger siempre lo bueno, rechazando lo malo porque queremos vivir en todo según la voluntad de Dios. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga.